El día de hoy les traemos el capítulo número 220 de My Hero Academia. Y no temas, ¿por qué? Porque la review ya está aquí. En este capítulo vemos que Gigantomaquia literalmente está probando a Shigaraki. Pavel Clemente, excelente teoría. Le atinaste casi prácticamente a todo. Esta es una recreación, como lo habíamos visto, de Deku siendo entrevistado por Sir Night Eye. El detalle aquí es de que Sir Night Eye tenía a un sucesor él seleccionado. Y en este caso, Gigantomaquia no necesariamente lo tiene. Él le tiene devoción al poder de todos para uno. Pero si hubiera un sucesor para decir que esta es una recreación completa de lo que vimos anteriormente, el que lo tendría sería el Doctor. Y hablando del Doctor, esto confirma por completo que Deku prácticamente pudo haber tenido un Quirk y fue robado, porque este Doctor estuvo puesto en todo momento en la creación de los Nobus, en conseguir los Quirks. Ahora, el punto que quiero decir aquí es, duele quitar un Quirk. Y es interesante saberlo, porque yo sé que es a todos estos niños que vieron al Doctor que se dieron cuenta de que no tenían Quirk. Pero el detalle aquí es, ¿por qué no se dieron cuenta de que les robaron el Quirk? Yo sé que apenas estaba por salir, pero me imagino que esto sería fácil de detectar en este caso para todos para uno. Por lo cual, si estás sedado, me imagino que no tienes ese sentimiento y fácilmente te pueden robar el Quirk. Otro punto interesante aquí es, a Toga le gustó mucho un collar, pero a Twice dice, claro que no, te ves como una anciana, no, no te lo pongas. Y ella le dice, ¿qué te va a hacer caso? Y se pone su collar. Y vemos en unos paneles más adelante que Twice está tratando de quitárselo sin que ella se dé cuenta. Creo que Twice le va a doler mucho el cuerpo esta noche. Ahora, la Liga de Villanos está completamente en quiebra después de perder a todos para uno. Y de Kurokiri haber sido capturado. Gigantomaquia es la única persona que puede auxiliarles junto con el Doctor. Por eso es de que por el momento habían estado peleando contra puros criminales para robarles lo que ellos tenían y poder subsistir. Ahora, de entre todos los que vemos aquí, hay alguien que entra exactamente en el perfil de las personas que está reclutando Davi, pero que mata al saber que no cuadran con el perfil que él quiere. Dice, son personas vacías y que no tienen más que cierta expectativa de seguir a alguien. Eres un fanboy. ¿Y de quién? De Stain. Ni siquiera es de... Bueno, aquí podríamos decir que en este caso Toga también sería fan de Stain, pero en este momento ya no lo es. Este sujeto ha estado con ellos un tiempo y aún está completamente endiosado con Stain, y Davi no lo va a soportar. Estoy seguro de que iba a haber cierta traición. ¿Qué va a pasar con la Liga de Villanos? Porque esto que estamos viendo sucedió hace un mes. ¿Qué va a pasar después de que esté entrenando, en este caso, Shigaraki? ¿Va a ser capaz de vencer a Gigantomaquia? Yo dudo que eso pase por el momento. Gigantomaquia tiene que ser este sujeto que debe estar prácticamente actual, a mínimo el Super Nomu que habíamos visto cuando pelearon contra All Might. Mínimo ese es el poder que debería tener este Gigantomaquia. Y bueno, como ya vimos esto, esperemos que por fin nos den un poco más de esto, para ver cómo esto que había estado haciendo la Liga de Villanos perdón, que sabemos
ya no tienen equipo y que están esperando contactarse con Girón cuando tengan dinero para conseguir más a este equipo, no va a ser posible. Va a ser Destro, tal vez. Y esto es la trampa que necesita Destro para acabar con ellos. Y bueno, pues eso es todo. Recuerda que si te gustó el video, no olvides un me gusta, compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo. Gracias y hasta luego.